términos así rapiditos, ¿cuáles son los factores internos dentro de la planta y los factores externos en el ambiente de crecimiento de nuestro cultivo que afectan la absorción de iones, iones minerales? Obviamente tenemos la concentración del nutriente mismo en los externos, en nuestra rizósfera, la zona donde crecen las raíces, en el suelo, sustrato. ¿Cuál es la tasa de suministro de, ese, de esos elementos hacia la raíz? Y obviamente, ¿cuáles son los otros componentes? Desde el punto de vista químico, el pH, el balance nutricional, la solución del suelo, los niveles de oxígeno, lo que mencionaba hace rato, las temperaturas mismas de la que están experimentando las raíces. Les mencionaba, entre más intensivo es nuestro cultivo, estamos viendo más y más los retos que enfrentan productores, ya sea en sustratos o en cultivos hidropónicos basados en agua, 100% agua. Aireación viene a ser el que les da un montón de dolores de cabeza a los productores cuando no tienen idea a veces de los niveles de aireación que tienen sus sustratos y la intensidad de sus cursos de riego. Dentro de los internos, en la planta es la concentración del nutriente dentro de los tejidos, el estadio de crecimiento y desarrollo de la planta, la aumentada demanda de los carbohidratos de reserva y de los que están produciéndose en su punto a través de fotosíntesis de la planta misma. Entonces, todos estos en conjunto y ese balance es lo que nos va a dar, va a dictar qué tan rápido y en qué momento y qué nivel de iones están absorbiendo en nuestro cultivo. Todo esto lo voy a obviar aquí, lo brinco, ya lo hemos estado cubriendo, pero básicamente son las condiciones del medio de cultivo, la calidad del agua, los volúmenes, el riego que estamos aplicando. Si sabemos o tenemos idea cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo, no solamente a lo largo del ciclo de producción, integrado sobre el ciclo de producción, cuántos kilogramos de nitrógeno son cosechados en nuestro cultivo al final del ciclo. Pero la pregunta es, ¿cómo son absorbidos a lo largo de ese tiempo? Para poder hacer aportes más precisos. La absorción de agua y iones, obviamente, pues en las raíces, pelos radicales, en las raíces más jóvenes. ¿Dónde se encuentran estas? Estas se encuentran normalmente en las partes más superficiales. Para cultivos intensivos de riego y fertilización, de fertirriego bien intensivo, la mayor parte de las raíces absorbentes de nuestro cultivo están en ¿dónde? No sé si nadie ha hecho observaciones. Yo lo veo con productores de flores. Están en la parte más superficial. ¿Por qué? Porque es la más oxigenada, la que tiene más aireación. Eso lo ve de clásico. Entonces, si puede uno promover una mejor oxigenación, aireación, bajo un esquema intensivo de riego, de fertirriego, puede uno promover una mayor densidad de raíces absorbentes en perfiles más bajos en el suelo. Entonces, técnicamente, independientemente de si ustedes producen su cultivo en agua, en un suelo o en un sustrato, las raíces están interactuando con la fase líquida de ese sistema de producción. Entonces, técnicamente, por definiciones, tenemos un sistema hidropónico. ¿Qué tan dinámico es ese sistema, el agua, la composición química del agua de riego o de la solución del suelo? Uso mucho esa expresión porque es la solución del suelo. Esa es con la que están interactuando las raíces, la parte viva de la planta que está absorbiendo está interactuando. No está, hay contacto, a veces por contacto físico, tenemos la absorción o la removilización de ciertos elementos nutricionales de la parte física de la matriz del suelo, el sustrato hacia las raíces, pero la contribución es mínima. Los dos procesos que contribuyen más a esto es el proceso de difusión de iones en la solución del suelo y flujo de masas. Está ilustrado en esta pequeña caricatura. Tenemos la raíz, tenemos el flujo transpiracional, o la demanda transpiracional, o flujo tracción, le llaman en algunos círculos, tracción transpiracional, que es la que va a mover a los iones una vez que entran a la raíz, a la célula de la raíz, hacia el resto de la planta. Bien, pero el transporte de iones en la rizósfera son estos tres conceptos. Intercepción, lo que les mencionaba, el contacto físico de la raíz con la matriz del suelo o el sustrato. Pero su contribución a nivel nutricional es mínima, comparada a difusión. Este proceso es el que ocurre mayormente en cultivos que no son manejados muy intensivamente, en cultivos en suelo. Usted hace un aporte, si ustedes producen un cultivo de maíz, por decir. Muchas veces el aporte de fertilizantes son dos veces, en preplante y una vez un aporque, en el momento que hace un cultivo va a ser un aporque, y de ahí en adelante las necesidades del cultivo van a estar en función del movimiento de iones de una zona de alta concentración, donde usted lo aplicó en el suelo, a la zona de demanda o de baja concentración de iones en el área que está adyacente inmediatamente
a un lado de la raíz, del volumen que están, con el que están interactuando las raíces. Entonces, por eso es que aplicamos a veces concentraciones relativamente altas de este ion para que difusión, movimiento de alta concentración a baja concentración, para minimizar. Entonces, entre más alta sea la concentración de iónica, más vamos a tener un proceso de difusión un poco más rápido basado en ese gradiente de concentración. Flujo de masa es lo que está operando principalmente en nuestros sistemas de producción, fertirriego intensivo. ¿Por qué? Porque estamos muy frecuentemente, o en un sistema hidropónico en agua, cultivo en agua 100%, continuamente bañando las raíces con una solución nutritiva. ¿Qué nos dice esto? Desde el punto de vista de práctica, que si usted tiene intervalos de riego o de fertirriego mucho más espaciados, usted tiene que, en teoría, tener concentraciones más altas de iones para que el proceso de difusión, que es el que está dominando el movimiento, el acercamiento de iones hacia las raíces, se dé. Mientras que cuando usted hace pulsos de riego múltiples en el transcurso de un día, tiene flujo de masas. Usted está moviendo el agua físicamente al hacer los aportes, lo está moviendo con mucha más frecuencia. Si usted da de 5, 10, 15, 20 pulsos por día, usted está manteniendo los iones por el efecto físico de los pulsos cerca de la raíz. Bien, una vez que se llegan a las superficies de las raíces, los iones se van a mover de manera simplástica, es decir, a través de los contenidos de las células o a través de las paredes celulares. Y ahorita lo vamos a ver en una caricatura más adelante. A lo que voy es de que una vez que entra de manera simplástica, perdón, apoplástica, los espacios porosos que han sido creados en las paredes celulares de las plantas tienen una porosidad interna que les permite, de macroporos y microporos, que les permite el movimiento y la interacción de los iones dentro del complejo de paredes celulares que unen a todo el esqueleto de la planta. Más sin embargo, hay movimiento simplástico de célula a célula y se va haciendo ese transporte, trasvase de iones o elementos a través de los plasmodesmos, que son las conexiones que hay entre célula y del interior de célula a célula. Y estos dos son los componentes que están actuando sobre el proceso de absorción, utilización y movilización de los iones. Algo que les quería comentar, a veces olvidamos que el espacio libre, el apoplasto, es decir, el espacio que está ocupado por las paredes celulares y los poros que están en esas paredes celulares, puede tener una capacidad de intercambio cationico relativamente alta en tomate, por ejemplo, comparado con otros cultivos. Entonces ahí hay otro componente, no nada más la capacidad de intercambio cationico del sustrato en el que estamos trabajando, pero a veces la especie tiene un efecto sobre eso, que ayuda a moderar las fluctuaciones en concentraciones de iones disponibles para las plantas. Y obviamente, como el nombre lo indica, tenemos capacidad de intercambio cationico. Los que tenemos en detalle a veces son los aniones, los cuales, por su carga negativa, no pueden ser absorbidos o retenidos por los poros, en la matriz de los poros de la pared celular.